Hey, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy de Segaret. Y hoy en esta nueva oportunidad vengo compartiendo un top 10 para Android. Y en esta oportunidad les traigo los mejores juegos mundo abierto en su segunda entrega. Ya saben que todos estos juegos serán gratuitos y que sus enlaces de descarga van a estar en la descripción para que, bueno, puedan obtenerlos mucho más fácil. Recuerda dejar tus recomendaciones y sugerencias en los comentarios para poder traerlos en posteriores entregas. Y dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar. En el décimo lugar nos encontramos con Euro Truck Driver, un juego de conducción en tres dimensiones en el que podremos ponernos al volante de un camión de mercancías con el cual podremos llevar a cabo trabajos a lo largo y ancho de Europa. Nuestro objetivo será conducir bien, ganar dinero y prosperar en el negocio. La idea del juego es que podamos conducir con total libertad por Europa, así pues podremos aceptar montones de encargos en los distintos almacenes de las distintas ciudades y una vez lo hayamos llevado a cabo recibiremos el dinero que nos haya sido estipulado. Eso sí, tendremos que tener cuidado con las multas y los accidentes ya que nos quitarán dinero. Sin duda alguna es un excelente juego de conducción en tres dimensiones que plantea una experiencia de juego fantástica y además tiene un buen apartado gráfico y un montón de camiones diferentes que podremos desbloquear con el dinero que vayamos ganando. En noveno lugar tendremos Carnivores Dinosaur Hunter, un juego de simulación de caza significativamente fiel a la vida y que resulta muy impresionante, donde vamos a aterrizar en un planeta distante habitado por dinosaurios e iremos progresando desde un tímido observador de vida silvestre hasta un sigiloso y despiadado cazador T-Rex. Lo que resulta muy agradable es que todos los dinosaurios están completos en 3D con sus rugidos terroríficos y podremos elegir entre 7 entornos, además de la zona horaria, equiparnos con camuflaje, tapar el olor, activar un radar, escoger armas de caza, una cámara para observar y en fin tendremos muchísimas opciones y funciones que bueno se nos ofrecerán en este juego. El octavo lugar es para Galaxy On Fire 2, un juego de combate espacial con gráficos 3D de vanguardia y una dinámica de juego con una profundidad nunca antes vista. Asumiremos el papel de un impulsivo veterano de guerra y tendremos que salvar la galaxia de su inminente destrucción a manos de arteros asaltantes, alienígenas, piratas espaciales sin pudor y locos obsesionados con el poder. Además de las más de 10 horas de campaña del juego principal, vamos a poder realizar dos aventuras adicionales desbloqueando dos addons repletos de trama, los cuales son Valkyrie y Supernova. Cuenta con una vasta galaxia con más de 30 sistemas estelares y más de 100 planetas y estaciones espaciales. Además tiene más de 50 naves personalizables y cientos de sistemas diferentes de armamento, potenciadores y bienes comerciables. Sin duda alguna es una mezcla dinámica de juego única basada en la trama, en misiones y en sandbox. El puesto número 7 es para Beth's Quest, una aventura de acción y rol en tercera persona que combina elementos de juego de exploración tradicionales. La historia está ambientada en el mundo de Avantia, un universo de fantasía medieval dominado por el yugo de un poderoso mago que ha encantado a las bestias de todos los continentes y la labor del jugador será recorrer esos continentes para liberar a esas bestias e impedir que destruyan las tierras. Encontramos una combinación de géneros muy inteligente y la base del juego es la de una aventura en tercera persona, de manera que podremos mover a nuestro héroe por todos los escenarios con total libertad, encontrar tesoros, recoger hierbas, cazar enemigos, etc. Sin duda alguna es una aventura espectacular con unos gráficos muy buenos y un sistema de juego realmente divertido. El sexto lugar es para Grandmaster 3D, de esos clásicos juegos donde seremos libres por una ciudad ordenada pero peligrosa y donde podemos ir a calles y golpear con armas a cualquier persona desagradable. Además también podemos conducir un coche para realizar ataques y como es de esperarse la policía va a perseguirte por tus crímenes y la aventura se tornará mucho más entretenida. El juego cuenta con 6 tareas difíciles de lucha y conducción, esperando a que las desafíes y bueno, luego de terminar esas tareas y obtener suficientes comentarios
de Estrella, la nueva zona de ciudad va a ser desbloqueada y te esperarán tareas más difíciles y enemigos más poderosos. Por otro lado, dicen que en esta ciudad están ocultas cosas misteriosas y al recolectarlas completamente puedes obtener los mejores coches y pistolas. Si tienes interés y tiempo, es en lo que podrías dedicar las demás horas. El juego cuenta con más de 10 tipos de armas y 5 tipos de coche, además de una extensa cantidad de objetos misteriosos para mejorar la experiencia y la aventura. En el quinto lugar tenemos un título del Assassin's Creed en el cual seremos un capitán pirata joven y ambicioso que deberá saltarse las normas, desafiar a imperios y amasar una formidable fortuna. Entre lo cotidiano del juego tendremos que pelear en batallas navales en tiempo real por todo el mar Caribe, además de escoger entre diversas armas que van desde un cañón al mortero, para así lograr destruir a nuestros rivales y maniobrar para esquivar los disparos enemigos. Tendremos que izar las velas de los barcos más emblemáticos en la edad de oro de la piratería y por supuesto tendremos que mejorar nuestro navío con personalizaciones legendarias. Podremos explorar la inmensidad del Caribe y mucho más en un juego que bueno, plantea buscar hasta casi 100 tesoros y archivos perdidos, cazar tiburones, ballenas y peces exóticos para no quedarnos sin provisiones y bueno, en fin, es una loable aventura con un sinfín de misiones. Y bien, en el cuarto lugar tenemos un juego llamado Gunstar New Orleans y como puedes imaginar, imita a la perfección el estilo mafioso y descarado de la mítica saga de videoconsolas y bueno, la verdad es que es muy similar a los GTA tradicionales. Y en este juego, además de contar con un modo historia al uso, también podremos campar a nuestras anchas por una inmensa ciudad abarrotada de diferentes conciudadanos y agentes de policía, coches, motos, camionetas e incluso lanchas motoras y helicópteros. Además de un enorme arsenal con el cual vamos a poder disfrutar de las partidas y del día a día, también vamos a poder personalizar a nuestro personaje, dotándolo de una apariencia más o menos ruda en consonancia con nuestros gustos. Ahora bien, entrando al podio de este top, en tercer lugar nos encontramos nada más y nada menos que con Rise of American Gangster, un juego con la capacidad de arrancar vehículos, manejar una variedad de armas letales y tener la libertad completa de pasear por una gran ciudad que tiene todas las herramientas que necesitas para convertirte en un legendario criminal. En sí, la trama del juego es toda acerca de disparar a bandas rivales, el robo de vehículos para la carrera y crear el caos en la ciudad. Obviamente hay que perseguir a la policía, robar dinero en efectivo de sus enemigos, ganarnos el respeto y disfrutar al máximo de un criminal endurecido. Este juego lleva un cuento diversificado de un hombre que vive una vida llena de crimen y un ser que no muestra piedad a los que se atreven a interponerse en su camino. La amplia gama de misiones divertidas y emocionantes le dará una experiencia inolvidable de emoción y aventura. Ahora bien, en segundo lugar tenemos Rootland, un juego de aventura y supervivencia donde tendremos que crear nuestro propio destino en un enorme mundo abierto. Tendremos que usar todo lo que hallemos a nuestro alrededor con la firme intención de sobrevivir y además podremos saquear otras islas, cazar animales salvajes, pescado o recoger frutas para superar el hambre. Habrán minas de recursos y herramientas del arte, armas, edificios, ropa y más artículos para prolongar la supervivencia e incluso podremos nadar y bucear. Experimentaremos el ciclo día y noche y enfrentaremos la oscuridad y el frío. Lo mejor de todo es que vamos a poder explorar edificios y refugios abandonados, además de encontrarnos armas y construir el transporte utilizando diversos materiales. Ahora bien, en primer lugar tenemos Legion of Heroes, el cual es un MMORPG ambientado en un universo de fantasía épica en el que los jugadores podrán explorar un mundo enorme lleno de peligros y reclutar a otros héroes para que le ayuden en los combates. Los jugadores podrán crear a su personaje y explorar con él un mundo enorme en el que encontrarán tantas ciudades en las que hablar con otros personajes como bosques llenos de enemigos con los cuales vamos a poder luchar. En las ciudades los jugadores podrán reclutar a compañeros de aventuras que les ayudarán en sus combates y bueno, en total hay más de 100 héroes que podrán unirse a nuestro grupo de aventureros, cada uno de ellos con sus árbitros y habilidades especiales. Los combates, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de MMOs, se llevan a cabo por turnos y al entablar combate con un enemigo del mapa, los jugadores pasarán en una pantalla especial en la que podrán controlar a todos sus héroes durante el enfrentamiento. Durante todos los combates vamos a poder elegir a qué enemigo atacar
y sobre todo qué tipo de ataque llevar a cabo. Y bien, estos han sido los 10 juegos que les quería compartir en esta segunda entrega. Realmente me alegra muchísimo compartirles tops para Android y bueno, qué mejor oportunidad que hacerlo con unos juegos mundo abierto que sé que serán de mucha utilidad y de mucho agrado para cada uno de ustedes y que podrán compartir con sus amistades. Recuerda que si el video te gustó, no hay mejor manera de apoyarlo que con un gran like. Ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido. ¿A qué es tu opinión sobre qué te pareció o qué te gustaría ver en otra oportunidad? Desde luego a que compartas el video con tus amigos y en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que estés al tanto de todo lo que ocurre. Ahora sí, yo me voy no sin antes recordarles que yo soy de Sega Red, que estoy a su disposición y hasta la próxima. Los quiero.